Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4, en la primera ronda de Roland Garros con Carlos Alcaraz. Sí, estamos en el modo carrera, en máxima dificultad, por supuesto, experto, dificultad que como ya sabéis hay que desbloquear en el modo carrera, pues al ganar es muy difícil una final de algún Grand Slam. Me costó la misma vida conseguirlo, ¿eh? Por cierto, y ahora me lo estoy pasando increíblemente bien con Carlos Alcaraz, y se me está haciendo bastante fácil la carrera. ¿Por qué? Porque lo estoy ganando todo. Fijaos, 52 victorias, 0 derrotas. He ganado todos los torneos. Esta es la temporada de 2021, pero es que la de 2020 gané todos los torneos menos en marzo, que es que no jugué ningún torneo. O sea que, increíble. Ahora es junio, es la hora del gran desafío. El gran desafío de la tierra batida, que es nada más y nada menos que Roland Garros. Vamos a obtener ahí unos cuantos puntos de experiencia. Me faltan apenas 500. Así que, bueno, yo creo que llegaremos, ¿no? Espero, ojalá. Sería increíble ganar el... No, ese sería increíble ganar Roland Garros, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, vamos a vestuario, que por cierto, he desbloqueado ropa nueva. Así que vamos a vestirnos para la ocasión. Vamos a ver los complementos nuevos, por cierto, que desbloqueamos. Y además he aprovechado para hacerle fotos a la ropa que me falta todavía por desbloquear. Bien, camisetas, vamos a ello. La verdad es que no recuerdo ahora mismo, no recuerdo la marca, pero a ver, ¿puedo pasarlo? ¿Cómo lo paso? Así, ah, ok. Madre mía, no me acuerdo ya de nada. A ver, la marca era Aberberry, es muy fea. Alien Design, esta también la tengo que desbloquear, si no me equivoco. Fila, tal, Adidas, fila. Esta, por ejemplo, no tenemos tampoco ropa muy nueva, ¿eh? Me pongo esta. No está mal, pero es que se me hace, ¿sabes? Similar a otro muñeco que me creé en su día. Aquí tenemos más ropa, ¿eh? También. Y aquí tenemos la tercera, que es como un traje. Vale, ok. Vamos a cambiar a Nike. ¿Nos vamos ya a Nike o qué? ¿Nos vamos ya a Nike? Estaría guay, ¿no? Estaría guay. Vamos a ponernos esta de raya, sí señor. Vamos a irnos a Nike al final. Pantalones y faldetas. Vamos con esta. Y prácticamente ya está. Botines. Creo que me los voy a cambiar también. Aprovechando. Calzado. Vamos con Nike también. Bábola, Fati, Nike. Aquí está. ¿Cuáles? Estos celestitos no son feos, ¿eh? Pero los que tengo también me gustan bastante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? A ver estos. No están mal estos, ¿eh? Me gustaría alguno más para la casa. También es verdad que voy muy de blanco. No está mal ir muy de blanco porque luego es Wimbledon. Gano o pierda, luego es Wimbledon. Así que no está mal. Este es que me gusta menos por las costuras. Y este negro, bueno, no está mal tampoco, ¿eh? A ver este entonces al final. Este es como que está más acentuado, ¿no? Me gusta más este, que es más... Este mola, ¿eh? Este es estilo Nadal. Y qué mejor para la ocasión. Qué mejor para la ocasión, qué cojones. A ver, no me gusta cómo queda, ¿vale? Pero es que me cago en Panini. Qué mejor para la ocasión, gente. O sea, es que no tiene más. Calcetines, voy a dejar los que... Bueno, no, a ver, me voy a poner ya full Nike, ¿no? O sea, estamos tontos. Vámonos, sí. Además me quedan un poquito más corto y me gusta más. Muñequera, nada, corte de pelo, tal, tal, tal. Guardar y salir. Vamos a ello, guardar y salir de vestuarios. Vamos a ello, estoy tenso. A ver, tengo por aquí, mira, tengo que desbloquear nuevo sistema de puntos, no sé qué. No, eso no es. Nuevo escenario, el cual es en Atenas, el estadio Aticano, ¿sabes? Ojo. Eso todavía lo tengo que hacer. Luego tengo que el pack 4 de Advantage, que todavía no lo tengo. ¿Y qué más me falta? Me falta también unos cuantos packs más. En fin, vamos a... Es que estoy muy tenso, gente, estoy muy nervioso. Lo primero es lo primero. Leandro Penaloza, que tiene cara de buena gente. O sea, parece un... O sea, este tío un bonachón que flipas. Pero
Vamos a ver luego en el torneo. ¿Qué es lo que tiene el tío este? Bueno, pues tiene las habilidades más largo, mejor y contragolpe, igual que yo. El contragolpe, claro, lo otro no. Vale, y ya de paso, ¿por qué no? Que podemos ver aquí un poquito, no solo los atributos, sino también los récords, ranking y todo eso, ¿no? Y la actividad de la temporada. Fijaos que suele perder en ronda 1. Un respeto. 23, ojo, está en su cenit, ¿no? De la, es que bueno, es el máximo al que ha llegado, ¿no? Pero bueno, siguiente ronda, vamos a ello. Tengo miedo, estoy cagado. ¿Qué quieres que te diga? Estoy con mucho miedo. Pero bueno, 72 de drive, 76 de potencia, 80 de resistencia. Iba a leer resto. Ojo, cuidado con este tío, tiene mucha resistencia, no tiene mucha velocidad. Pero el drive y la potencia me asusta un poquito. Y además tiene contragolpe. Pack de ropa, pack 3 de Abeberry. Y también el pack 4 de Abeberry. Me falta. Bienvenido sur le central de Roland Garros, ici à Paris, pour le premier tour des internationaux de France. Y ya por último me faltaría también el pack 4 de Elian de Sin. Así que bueno, creo que el pack 3 lo he pillado hace poco, ¿no? En el capítulo anterior o algo. Ahí estamos, sí señor. Grande. Grande Carlitos. Grande Carlitos. ¿Seguiré igual de bien que en los anteriores días? Es una pregunta. Madre mía, cómo se ve diferente la pista esta, ¿eh? Uf. Vale, aquí hay que tener cuidado con los golpes potentes como este, porque me lo puede, ¿sabes? Me puede hacer el contragolpe. Por ejemplo, aquí. Vale, al revés. Angulamos un poquito. Hemos llegado, pero bueno, a la derecha ya está. Al menos hemos metido. Vale, sacamos nosotros. Ojo, cuidado. Esa dos sets, los partidos son mucho más largos. Adiós. No estoy cómodo, ¿eh? Estoy nervioso. Es la primera vez aquí jugando. Venga, Carlitos. Venga. Relaja, respira, respira. Vamos. Y mete el ganador, cojones. Bien, buen ángulo ahí. Buena el otro también, Subimos, perfecto. Muy bien atacado. Sí, señor. Hay que soltarse, gente, hay que soltarse. Ahora mismo tenemos el brazo muy agarrotado. Así que importante meter primeros servicios. Muy buena. En mi caso sería primeros servicios buenos, como este, ¿sabes? Y como el anterior. Eso sería muy importante. Ya lo estamos viendo, ¿no? Jugamos con los efectos también. Machacamos ahí. Subimos. Buena. No hemos dejado ni que bote la pelota. Y al fondo. No llegan, ¿no? Bueno, pues si llega te la voleo. El primero ganado. Vamos a por el segundo. A ver si conseguimos romperle. Estaría bien, ¿eh? Además, este partido me viene estupendamente porque está claro que el nota este es mucho peor que cualquier otro de los que me va a tocar posteriormente. Busco el contrapié. Ay, qué pena, me ha faltado ahí darle bien. No llego. Vale, buena, buena, buena. No pasa nada. No lo hemos hecho bien ahí. No pasa nada. Vamos ajustando todo. Vale. Ajustando también timing. No pasa nada. Errores ahí. Errores ahí en el timing, en la sincronización. No pasa nada. Vamos progresando. Uf, qué mierda, ¿eh? Buena esa. Muy buena esa. El contragolpe ahí, muy bueno. Sí, señor. Es que los golpes en carrera me salen estupendamente. Sobre todo deslizándome, ¿no? O sea, es que claro, tengo mucho bagaje ya en tierra. Es lo que más he jugado. La tierra.
potencia y ya está. Bien, nos vamos soltando, vamos entendiendo cómo va todo, la pista, que muchas veces, ¿no? Dependiendo de la pista donde juegues, puede ser mejor o peor, ¿no? Porque puedes jugar mejor en una pista que en otra simplemente por la pista. Y no porque... no porque la pista esté hecha mierda, sino... sino porque te parezca más grande, más amplia, ¿no? Y esas cosas. Buena esa. Muy buena esa. Muy buena esa. Bien. Poco a poco. Se podría haber hecho mejor este peloteo, pero... ha salido como ha salido. Voy a subir. Suave. ¿Qué ha pasado? Muy buen resto. Muy buen ángulo, va. Mejor. No, pero ¿qué pasa? Está lento, tío. Está lento esto. Por invertirme, tío. Me cago en todo. Vamos. Avantage, player 1. Player 1. Vamos. Acelera más de la cuenta, al contrario. Estupendo. Tenemos 2-0, ¿eh? Recordemos, son 2 sets, ¿eh? Buenísima. No subo, que tengo miedo. Qué buena, ¿no? Es que el golpe este en carrera es la leche. Mira qué golpetazo, amigo. Mira qué golpetazo. Es que es flipante. Recuperamos pista, nos deslizamos. O sea, estupendo, no nos quedamos muy trabados. Golpetazo aquí en carrera, qué lástima la cámara que no se llega a ver bien a Carlitos, pero aquí, ¡pua, tío! Este golpe demoledor. Vamos. Vale. Vale, cuidado con esa derecha. Ni de coña. Lástima. Lo ha hecho bien. Buena. Vale, bien. Se viene. Qué buena. Ha encontrado el ángulo, ¿eh? ¿Está aprendiendo de nosotros o qué? Además, claro, es que... estará utilizando también el contragolpe. Estará jugando mejor ahora. ¿Qué mierda ha sido esa? Buenísima. ¿Para atrás ya? No llego. Me cago en todo. Hay que remontar esto, ¿eh, gente? Por las estadísticas. Ay, qué mierda. ¿Buena? Buenísima. Venga, uno salvado. Buenísima. Me he invertido con dos cojones. Buena. Uy, qué mal. Me está vibrando tela el mando, ¿eh? Tengo que hacer un golpe fuerte para que me deje de vibrar, porque parece que es un bug o algo, tío. Buen ángulo. Uy. Mierda. Potencia, vámonos. Se la he echado a él porque quería que subía la red o algo, tío. He dicho, popa. Es verdad que tenía el paralelo ganado, pero ya sabéis cómo soy algunas veces, ¿no? De subnormal. Me voy muy para atrás, ¿no? Para tu casa.
jeu et premier set, player 1. Primer, este, o sea, va a ser un... Bueno, ojalá sea un vídeo largo. Ojalá sea un vídeo de hora y 20, ¿no? O más, incluso hora y media. Ojalá. ¡Que os calléis, cojones! Es que me tengo que invertir, tío. Me voy a empezar a invertir ya porque, coño, soy Carlos Alcaraz. Me cago en Panini, tío. Y las dejaditas igual. Me gustaría jugar así, tío, pero... ¡Qué mamón! Mierda. Muy buena. Joder, qué incomodidad, tío, de punto, ¿sabes? Qué incomodidad de punto, por Dios. Pero bueno. A ver, ahora ya lo peor que puede pasar es un super tiebreak. Lo que voy yo a sufrir contra Nadal o contra cualquier otro, ¿sabes? Buenísima esa. Joder, qué flojita. Mierda. Ay, señor. El resto no ha estado nada mal, dentro que cabe. No, no me he dejado. Es que creo... Me he equivocado de botón. Quería invertirme ahí, pero bueno. Bien, ¿eh? 30 iguales. Que no se nos escape. Buenísima. Lo tenemos. Es que en cuanto lo movamos bien con el ángulo, tío, si somos capaces de hacer estos ángulos bien. Este, por ejemplo, es que de locos. De locos. Ya lo tenemos. Venga, a sentarse y a cambiar de lado. Vamos. Está diciendo no, ¿por qué? ¿Por qué en primera ronda contra Carlitos Alcaraz? ¿Por qué? 15-0. Asúmelo, vas a perder. Yo tengo asumido que no voy a ganar Roland Garros, así que no pasa nada. Buenísima, madre mía, cómo estamos machacando. Cómo estamos machacando y cómo se nota que nos hemos, o sea, que nos estamos invirtiendo también, ¿sabes? Buenísima, va a llegar. Uy. Venga, para tu casa, crack. Era un golpe muy complicado hacer un paralelo bueno, tío. Era muy complicado eso. Venga. Hemos recuperado, ¿eh? Todos los puntos. ¿Flojita? Qué buena. Qué buena. Fuera, ¿no? Fuera. Me ha acojonado, la verdad. Me ha acojonado porque ha sido fuera por nada, ¿sabes? Uf. Corre. Ya, se la ha puesto a huevo. Se la ha puesto a huevo y el golpe paralelo último que he hecho tenía que ser profundo, profundo como este. Pero dentro, lógicamente. Y no lo fue. Y entonces me ha reventado. ¿Cómo angulamos? Es increíble. En cuanto la pelota nos queda por encima de la cintura, cerca de la media pista y tal, es de locos como angulamos. Ojo, cuidado que este está un poco... ¡Qué buena! ¡Ay, qué lástima, eh! Y apura muchísimo. Y apura muchísimo. ¿Qué haces? Yo, player 2. Pero no pasa nada.
Van 2-1, o sea, le ganamos el siguiente. Qué buena. Todo profundo. Nada, en la línea encima. O sea, por favor, eso es lo que quiero meter yo en momentos importantes contra Nadal, Djokovic y compañía, ¿vale? Por favor. Pff, vaya leche. Vaya leche. Cómo me encantaría saber la fuerza que estoy ejerciendo aquí, ¿no? Cómo me gustaría. Que el nota este se supone que tiene contragolpe, pero mira lo que te digo yo, ¿sabes? Ay, qué pena. Oh, oh, malísima. Estábamos cansados, ¿eh? Se ha notado ahí el cansancio, gente. Se ha notado ahí el cansancio. Buena. Buenísima. Ojo, ¿eh? Intenta volearla para ganar tiempo. Buenísima. ¿Qué dices? Esa sí que la he voleado. Pero la he fallado. Nos quedamos así en plan pensando, ¿qué cojones, tío? Tenía que haberle dado antes. Pero es que pensaba que... que estaba más cerca, tío. Bueno, no está mal. Un ace ahora y para tu casa, amigo. Y si no es un ace, será un puntazo. Uf, cuidado, ¿eh? Que no quiero liarla, no quiero liarla, por favor. Buena. Venga, tranquilidad. Buenísimo. Buenísimo. Bien, 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 bien. El ángulo que necesitaba, ¿eh? Menos ángulo y me revienta. No estamos listos, ¿eh? Si yo juego así, pierdo. Si yo juego así, pierdo. Más 187. Creo que si gano el siguiente partido, yo diría que a lo mejor paso al último nivel que tengo. Uy, por un momento he creído, ¿sabéis quién, no? Gael Monfils. Por un momento creía que era Gael Monfils. Artistas de la volea y golpe, golpe de gracia. ¿Pero qué es eso, tú? Volea 97. Este tío, ¿quién es? Este tío, ¿quién es? No me he fijado en el nivel, pero este tío, ¿quién es? O sea, hola. Tengo miedo, ¿sabes? Nada, va a ser divertido. Lo que pasa es que los que sacan y volean, o sea, saque red, puede ser chungo, ¿eh? Espero que se esté grabando bien, porque noto algo raro en la grabación. Ya no, lo notaba antes cuando estaba peloteando mi compañero. Que por cierto, venganza, porque lleva la misma equipación que yo. ¿Qué cojones? Toma. Fuera, ¿no? Bien. Venga. Coño, parece que estamos en Wimbledon, ¿sabes? Uy, qué mierda. Nota es sutil, ¿eh? S'il vous plaît, merci. Qué buen saque. Potente. Uy, uy, uy. Buscando el contrapié. Al revés. El paralelo. Que sale estupendamente. Bien. Habéis visto que no ha dudado en subir el mamón, ¿eh? Me ha desconcentrado bastante. Qué buena. Qué buena, tío. Va a estar divertido esto, ¿eh? De momento 1-0. Ups. Qué golpe más malo. Hay que restar bien, ¿eh? Súper importante los restos. El nota no para de subir, ¿no? Joder. Tío, de verdad, ¿qué pasa? Digo, súper importante los restos y golpeé como una patata. Esa es. Joder, colega, qué golpes más malos, por Dios. 40-0, ¿eh? Humillación. Hay que adaptarse al estilo de juego, gente. Sí. Esto ya me ha pasado varias veces, tío. Que no se me mueve a la izquierda, tío. No se me mueve a la izquierda. Me da coraje, colega.
Y no sé por qué, porque nunca he tenido esos problemas. Buenísima, vamos a subir. Bien. ¿Qué dices? Madre mía, que creía que la fallaba por un momento. Qué susto. Venga. Cambiamos, variamos el saque y no se lo espera. Y ahora un poquito de efecto para Tukutuku. ¿Llegas? No llegas. 40, va. Buenísima. Ni de coña, ¿no? Yo subo por si acaso. Cuando lo veo claro, yo subo. Y mejor subir y que el otro no la pille, a no subir que el otro la pille y tengamos que continuar jugando. ¿Vale? No subía, ¿eh? Vamos a ver si sube ahora. Ahora sí sube. He buscado los pies. ¿Qué dices? ¿Pero a qué he llegado yo, gente? O sea, ¿pero esto qué es? Vale, tranquilidad. Cortado. Que no me va el muñeco, tío. Le doy todo el rato a la izquierda, coño. Que no me va. Qué desesperación, bro. Qué mamón. Qué bien ha subido. Bueno, qué mal el golpe yo, porque lo he hecho profundo y ha ido directamente a su pala. No se me mueve. No se me mueve, tío. Es que no se mueve el... No se mueve Carlos ahí, tío, en la ventaja. Está como pillado. A lo mejor es eso. A lo mejor está pillado y tengo que moverme antes de que saque para desbuguearlo. Pero este tío, ¿quién es? No, no, en serio. O sea, este tío con lo de las voleas y demás. ¿Este tío quién es? Hay que hacer globos, pero buenos, ¿eh? No le hago una dejada ni de coña. No quiero que suba a la red, pero vamos. Para nada. Potencia. Ahí está. Ahí está. Qué buena, tío. Qué bueno eres. Venga ya, hombre, que se ha rozado un poquillo el polvillo, ¿no? Ya está, está tan potente. No subo, no subo. Sé que me tendría que invertir y tal, pero... Que como les quiero dar preciso, tío. Ahora sí. Venga, es el momento de romper, ¿vale? Van 3-2. Ah, este Glover. Este juego con Nadal hace unos torneos, ¿no? Uf, menos mal que no ha subido, ¿eh? Menos mal que no ha subido. A ver, ojo. Vale. Qué mamón. Venga, pilla esa, crack. 0-15. ¡No! Me lo creo, tío. ¿Por qué hago esos golpes de mierda, tío? Es... No. No, tío, lo que he fallado, mierda. Le da muy tarde, ¿no? Le da preciso. Vale. Joder, colega, de verdad. No entiendo los golpes que estoy haciendo en el lado de la ventaja, colega. Y ni aquí tampoco, ¿vale? Lamentable los golpes, ¿eh? Que estoy haciendo. O sea, no está mal, ¿no? Me ha entrado y tal, pero... ¿hola? Que no sé cómo coño le estoy dando de horrible, tío. Tres iguales, joder, tiebreak. No podemos perder ni un saque, ¿eh? Toma potencia. No, ni ha marcado el reloj. ¡Ojo! Qué lástima, ¿eh? Buenísima.
Hijo de su prima, tío. Mira que había sido buena, ¿eh? A ver a cuánto llegamos, ¿eh? Es a 7, por cierto. Pero si ninguno falla el saque. Buen saque. Oh, ¡ay, qué malo! ¡Ay, qué malo, por Dios! Venga, muy buena. ¿Qué dices? ¡Que te calles ya! ¿Vale? Y lo fallo, venga. Venga, tío, venga. Porque le da muy, muy pronto, tío. Venga, fácil. Porque ha hecho una volea mala, ¿sabes? Porque me podría haber reventado en esa volea. ¿Buenísima? Buenísima, bien, 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 bien. Eso es lo que tengo que hacer. Uf, estoy fallando bastante, ¿eh? Con los golpes. Este tío... Buena. Como él nota corre, ¿eh? Casi. No, hombre, qué malo. Va a subir, ¿no? Por si subías, crack. Por si subías. Ese ángulo te esperaba, amigo. Tres bolitas, ¿eh? Vámonos, de globo, gilipollas. Sí, hemos ganado. No, no, no gana el primer set. Toca el segundo, ¿eh? Sufriendo, además. Bueno, sufriendo tampoco mucho, ¿no? O sea... No hemos perdido el saque, así que bien en ese sentido. No hemos tenido que remontar nada dentro que cabe. Con lo cual, guay. Saca el primero. Toma. Para que espabile, que estás cansado. Está ahora mismo frío. Y siendo mierda, he perdido porque he voleado fatal. En este momento tenía que haber voleado bien. Y la he liado. La he liado. Bueno, pues te jodes. Ish, qué lástima que ese golpe no ha sido bueno. Y este tampoco. Estoy fallón, no, lo siguiente, en comparar con... Pero, hijo mío, esa es buenísima. Esa que acabo de hacer es buenísima. ¿Habéis visto, no? ¿Tú qué quieres, subir? Pues mira, te subo yo en tu cara, amigo. Fuera. Hemos dado fuerte, además, dentro que cabe, así que guay. Vamos a ver aquí cómo hacemos... Ya está, es que estoy intentando. Tú sabes que estoy intentando golpear cruzado, ¿no? Pues no lo consigo. De ninguna de las maneras lo consigo. Vale, no sube, menos mal. Buena. ¿Para tu casa? ¿Para tu casa? ¿Para tu casa? Sí, señor. Venga, pues ya hemos roto. De nuevo, hemos aprovechado la victoria moral. Y sale, o sea, es que tal cual, ¿no? Se ha desmoralizado, pero que flipas. Y yo creo que existe en este juego porque ha jugado muchísimo peor. Más que nada porque hay un atributo también de moral. O al menos una habilidad o algo así de moral. Con lo cual, si la contemplan es por algo. Un buen golpe. Así que tendrá que recuperar otra vez moral o algo. Yo qué sé, no sé cómo irá. Buenísima, sube. Joder, qué mierda. Tranquilidad. No me lo creo. Tenía que haberle dado y no le he dado. Porque creía que iba a poder correr para atrás. Y no he podido, tío. Bueno, pues toma, toma ace. Toma ace, gente. Ay, he sacado liftado. Quería plano. Buenísima. Para arriba. Para que no me la pille. 40, sí señor. Bien.
sacas tu crack Glover. Encima se llama Glover, ¿vale? O sea, Glover, que te haga un globo. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado loco. Y yo también, ¿eh? Pero se ha quedado loco. Yo la he boleado y creo que iba afuera. Yo qué sé, no sé qué ha pasado. Mira el globo que le he hecho a Glover. Creo que iba afuera y le he dado. Y bueno, se ha intentado invertir. Eso es lo que ha pasado. Que se ha intentado invertir y obviamente no ha podido. No le ha dado tiempo. Qué guapo. Buena. Vamos. ¿Qué está pasando, Glover? Te estoy haciendo cada vez más daño. Mira esa a los pies, qué bonita. Esa angulada, que no la he hecho muy bien, pero está mucho mejor. ¿Qué está pasando, Glover? Que te he calado ya, ¿no? No se mueve el puto muñeco. ¿Qué pasa, tío? De verdad que no se mueve. Buena. Para tu casa, Glover. Mierda. Para tu casa, Glover. Con la camiseta que me lleva, chaval, que es la misma que la mía. Hombre, por favor, vete por ahí. Este que ha sido el último punto al final, ¿no? Es que ese cortado, tío, es peligroso. Porque como va más lento, el otro se reposiciona y la suele pillar. Yo creía que me había equivocado y que me metía ya al punto. Pero ahí está. Grande Carlito, grande Carlito. ¿A quién habrá ganado el Glover este, tío? No me lo creo. ¿A Nadal? Ah, no, no, Nadal nos tocaba en la final. Nadal nos tocaba en la final. ¿A quién se ha cargado? ¿A Murray? No, no, a Murray nos toca en cuarto. Se ha cargado a... no lo sé. Vamos al torneo, vamos a ver el cuadro. A ver contra quién me toca también. Que ahora me tocará un top seguro. O sea, ya sería raro que no me tocara un top, ¿sabes? Novak Djokovic, normal. Le habrá ganado Federer o algo. O a quién, no me acuerdo. Vamos a ver el cuadro. Nosotros estábamos por la derecha. Y fijaos que estábamos aquí. Hemos ganado a... ¿dónde estamos nosotros? Aquí, arriba. Hemos ganado a Penaloza. El buen agente de Penaloza. Luego a Glover, que madre mía el tío, ¿eh? Madre mía, me mola mucho el estilo ese de saque red, la verdad, me mola un montón. Y ahora jugamos contra Djokovic. Y luego está Federer Murray, ojalá que gane Federer porque me lo va a poner más fácil. Pero también estaría guay que ganara Murray y que le ganara, ¿vale? Obviamente, si no le gano no estaría guay. Por otra parte, Glover, ¿este tío qué pasa? Ah, vale, que jugó contra Simon Turner y Dean Glover. Vale, 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 digo, ostras, que ha jugado contra un top y no ha... Y no ha perdido, le ha ganado un top. No era un top. Era un Turner que era británico y ya está. Hemos tenido suerte de cuadro, ¿no? Nos podía haber tocado aquí, por ejemplo, y podría haber sido más complicado dentro que cabe, ¿no? Así que, bien, ¿no? Bien, jugamos contra Djokovic. Pero antes vamos a terminar de ponernos a nuestro jugador al máximo level. Porque lo tenemos ya. Lo tenemos ya. Evolución del jugador. Bum, 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 bum. Y estoy entre defensivo y ofensivo, como siempre, pero creo que me voy a ir a defensivo, ¿no? Porque, como veis, me da más drive, me da más revés, la potencia me da un pelín menos, pero me da más resistencia, más velocidad y más reflejos. En cambio aquí, pues sí, es verdad, me da un pelín más de potencia, me da la misma volea y me da dos más de saque. Y el saque con dos de más no creo que consiga más nada, así que, y con cuatro tampoco, o sea que... Defensivo, gente. Lograste, pim pam. Y aquí tenemos al último, por favor, que este sea la leche. Capacidad de acabar en la red es una mierda. Es una mierda. A ver, amigo entrenador, estoy, ¿vale? Llámame loco, pero estoy mejorando la defensa. Si estoy mejorando la defensa, es que no quiero subir a la red. Mamón. Qué lástima, tío. No lo he hecho bien al final, pero bueno, es lo que hay. No lo sabía, seguramente me lo habéis puesto en los comentarios alguno que otro, pero no lo he podido leer a tiempo. Reflejo 5, volea 5 también, velocidad 5, luego saque, reflejo, volea, potencia, velocidad. Es como de todo un poco, ¿no? La primera volea que realizas en un punto es más eficaz, realizas restos cada vez más efectivos en los juegos de resta. Una puta mierda, amigo. Vete a cagar.
la Pellicuan esta mola, pero claro, yo creo que el contragolpe es más interesante, con lo cual me voy a quedar con una chica de plata que me parece mejor. Es curioso, pero también es verdad que la otra, la Pellicuan esta, es cierto que me da más 10 de revés y más 10 de drive, ¿sabes? En comparación al otro, y también me da otras cosas que no he contado, pero para empezar un más 10 y un más 10 de drive y de revés, o sea, es bastante bestia. Luego por otra parte tenemos también aquí a Thomas. Usa la potencia de tu... contragolpe, ¿no? Usa la potencia del golpe de tu enemigo para contraatacar. Pero ¿y este tío por qué no lo he visto? Pregunto, ¿eh? Porque este me interesa. O sea, este tiene reflejo, potencia, resistencia. Y luego por otra parte tiene también drive y revés. Tiene otra vez más de potencia, tiene resistencia y tiene reflejos. O sea, ¿qué cojones? Tiene contragolpe y además encima también tiene más largo mejor. ¿Por qué a este tío no lo he visto yo antes? Porque estoy con... comparar. Se puede hasta comparar con la que estoy. Es que fijaos. Ganaría de resistencia... Claro, es que ganaría resistencia más 7. Perdería potencia en menos 5. Bueno, pero perdería porque no lo tengo todavía mejorado al máximo. Claro, cuando lo mejore al máximo y haga sus bonificaciones y todo el rollo, me da derecha y drive. O sea, me da derecha y drive, exacto. Y también revés y zurda. No te digo. A ver. Es que es mejor. Cuanto más golpe, pero yo a quien tengo. Ah, vale, que este es de oro. Ah, claro, es que este es de oro, amigo. Claro, claro, por eso no tenía sentido que este fuera mejor. Ah, ¿y este por qué no lo he pillado yo? Thomas Murray. Steven Bokokoku. Este es muy bueno, experto en llegada, ¿eh? Explosivo, da lo mejor de ti cuando ganas 4 o más puntos seguidos durante un 6. Esto es un poco basura. Bonificación de atributo, revés, drive, velocidad y resistencia. No está mal lo que me da, ¿eh? Velocidad, resistencia y reflejo. Hombre, quitaría resistencia y me daría otra cosa, la verdad. Pero bueno, más que nada porque si lo comparo, fijaos que yo tengo cuánto. De resistencia es que tengo 79. Me pondría con 89 y es como que pa' qué, ¿no? Eso sí, de velocidad paso de 68 a 73. E incluso un poquito más, entiendo, ¿no? Vale, pues estos tíos me gustan. Lo que pasa que, claro, ¿con quién me quedo? Este tío no está mal. Y este tampoco. Este me gusta también un montón. Realiza golpe más preciso y fiable a medida que se alargue el punto. Joder, colega. Esto es una locura. Este tío es la leche. Este tío es muy bueno. Este tío es muy bueno, gente. Pero no podemos ahora cambiarnos de entrenador, tío. A mitad, ¿sabes? De... habilidad del Esteban. Luego el Masaki Moriya. Cuanto más golpes cortados realiza en un punto, más eficaces y fuertes serán sus pegadas. Realiza golpes más precisos y tal. Cuando pillas el contrapié, no está mal para el contrapié, que lo uso bastante, pero por lo demás como que no me interesa. Luego está el francés este, o sea, es francés, fuera. Luego está el Jan Chalupa, me da revés, potencia, no me da derecha, curioso, resistencia más 8, tampoco me interesa, ¿no? Invasión de liftado y más largo mejor, tampoco me interesa. Este tampoco me interesaría. Y el Mario Di Pesa tampoco, ¿no? Fatality, realiza golpes más precisos cuando disparas en el lado de la pista donde no está el rival. Es como contrapié, pero más o menos, ¿no? Vale, pues ya está, ¿no? Creo que aquí lo podemos dejar. En la Pellicuan. Vale, me interesan estos dos. Me interesan mucho estos dos. ¿Cómo cojones pillo? Este realiza 80 golpes de control y el siguiente realiza 80 golpes potentes. Devuelve 40 saques con buena sincronización o mejor saques, ¿eh? Ojo. Y luego juega 20 puntos con más de 15 golpes. Vale, ese también se hace. Claro, 20 puntos, ¿sabes? O sea, es bastante loco. Este no está mal, como decía. Y el otro tampoco está nada mal. Golpea 40 bolas cerca de la línea, fácil. 70 golpes cortados, fácil. Juega 90 bolas con buena sincronización o mejor.
juega 90 bolas con buena sincronización o mejor. Sí, también fácil, dirá yo. Y gana 60 puntos, fácil también. Este es bastante fácil de conseguir todo, ¿no? No digo que sea rápido, pero sí fácil. Así que eso está guay. Experto en llegadas. Realiza golpes más eficaces cuando corre y te estiras para alcanzar una pelota. Es que eso puede ser la leche. Y luego explosivo. Da lo mejor de ti cuando ganas 4 o más puntos seguidos en un set. Lo de explosivo me da un poco igual. Porque no sé cuánto me dura, ¿sabes? No sé si, por ejemplo, gano mi saque, ¿vale? Y son 4 puntos seguidos que he ganado. Estupendo. Juego el siguiente juego, pierdo una. Aunque pierda un punto ya voy a seguir con ese, con esa explosividad. O ya otra vez se reinicia, que sería lo más lógico. Y hasta que no gane otros 4 puntos seguidos no vuelvo a ser así en plan explosivo. No me convence nada. Bonificación de atributos, revés, drive. Aquí me mejoran el drive y el revés bastante más. También la velocidad. Más 15 de velocidad y más 15 de resistencia y más 5 de reflejos. No está nada mal, ¿eh? Vamos a sumar, ¿vale? Perdonad por la demora. Tenemos velocidad 15, resistencia 15, ¿vale? Y reflejos 5. En total 35. 35 más otros 15 de drive y revés. O sea, 50 puntos en total. Vaya locura, ¿no? Y el Thomas Madler, ¿este qué? Hemos dicho 45 en el otro. Y este es 5, 10, pim, pam, 30. 30. Y luego son 40. 40 puntos también. O sea, son 40 y 40 puntos. Vale. Drive sería 5 y revés 5. Reflejo. A ver, esto me interesa por la potencia. Pero no me interesa tanto por la resistencia. Y por los reflejos también me interesa un poquito más. O sea, me da un poquito más de reflejo. Bastante más potencia. Porque al fin y al cabo, potencia más 15 está bastante bien, ¿no? Este me gusta más, tío. Este sigue teniendo contragolpe y encima tiene más largo mejor. Realiza golpe más preciso y fiable a medida que se alargue el punto. Sin duda creo que este es el mejor. Sin duda creo que este es el mejor. Eso sí, la velocidad más 10 es que me molaría un montón. Velocidad más 10, no, perdón. Velocidad más 15. Es que es una locura, tú. Es que es una locura. Si este me lo pongo ya y me lo equipo, fijaos todo lo que pierdo así a priori, ¿no? Consigo mucha resistencia, pero pierdo potencia, algo que creo que es vital. Pierdo también un poquito de reflejo, lo cual me da igual. Y pierdo drive y revés. Es que no es el momento de cambiar ahora. No es el momento. Pero que sepas, Wei Fan Su, que luego te vas a ir a tomar por culo. Con todo el respeto. Con todo el respeto, ¿vale? Vámonos, gente. Después de este paroncete, ve información del próximo rival. Vemos las habilidades. Explosivo, ¿vale? Rey de la semibolea. Juega un golpe tras el primer bote. Ya no tiene secretos para ti. Jugar un golpe tras el primer bote ya no es un secreto para ti. Ostras, ese es muy bueno. Contrarresto también, igual que yo. Así que venga, vamos a tope. La verdad, tengo miedo a Djokovic y lo estaba retrasando lo máximo posible. La verdad sea dicha. ¿Qué queréis que os diga? La verdad sea dicha. Pero bueno. No sé cuánto tiempo he estado yo aquí en plan en paranoia con el entrenador, ¿eh? Pero me mola el que tengo. O sea, me mola el que he visto. Central de Roland Garros ici à Paris pour ce quart de finale des Internationaux de France. Mesdames et messieurs, les joueurs. Se viene. Mira, Djokovic, súper atento el mamón. ¿Sí? Pues píllame esta. ¡Píllame esta! Madre mía, la línea. Empezamos fuerte, vamos. Buah, me la ha pillado bien, ¿eh? El mamón. Buena. ¡Qué mamón! Cuidado con la derecha. Contragolpe. Vamos.
Venga, pilla esa. Pilla esa también. No, no, que la pilla. No me hagas caso. Llega, ¿eh? Cualquier otro a lo mejor ya la habría ganado así. Con Nole tengo que continuar un poquito más. Buena. Vamos. Qué buena esa. Vamos. Es que además la... Es que es un mamón. Lo hace muy bien. Ahí la tengo. Qué mamón. Para atrás, para atrás. Mierda, me ha pillado el pie ahí. Uy, qué golpe más malo, por Dios. Buenísima esa. Joder, mira que lo he hecho potente y tal, ¿eh? Y estoy intentando jugar ahí profundo. Vamos, buen resto. Buen resto, no, mal resto, amigo. Buen saque, quería decir. 1-0, ¿eh? 1-0. Joder, parecía línea, tío. Venga, va. Qué buena. No, no. Línea, ¿no? No vaya a ser que si no hace línea, igual llego yo, ¿no? O sea, se cree que tengo patines en los pies. Que a ver, que si me pongo al señor entrenador de que me da más 15 de velocidad, más 15 de resistencia, igual eso sí que son unos patines, amigo. Igual eso sí. Pero es que ni aún así con unos patines. Aquí necesito un cohete. Venga. Buena dejada. Lo acercamos. Buenísima, brutal. Buen golpe, ¿eh? Menos mal que no ha aprovechado, porque me he equivocado con la bola profunda. Porque ha llegado bien de derecha y me la podría haber reventado, que flipas. Bien. Menos mal que nos sube, ¿sabes? Venga. Vamos. Muy buena, ¿eh? 30 iguales, crack. No estamos... Ay, qué mal. Qué buena. Mira que lo estaba llevando bien al pasillo, ¿eh? Que no se mueve, tío, el muñeco. De verdad, esos puntos, tío, me están tocando la polla. Que no se mueve de verdad. Buenísima. Era esa. No ha terminado el recoge pelota. No ha tenido nada de miedo, ¿eh? Había calculado perfectamente la trayectoria de la bola. Buena. Buenísima, va, 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 va. Ahí me movió yo tela de lento. Una profundita. Uf, es que le da igual. Es que le da igual. Potente. No llego. Bien. Hay que ser más decisivos con el saque. Uy, uy, uy. Se mola un ace, ¿eh? Después de haber dicho eso. Vaya hostia. Vaya hostia. A la grada que le envió. Venga. Vamos a tope, ¿eh? Con los saques abiertos, amigo. O sea, no me rayes. Qué lástima.
Muy buena. Ay. Mira qué profundo, tío. Toma profundidad, amigo. Toma profundidad. Bien. Potente ahí. Tendría que probar a ver si me puedo invertir, ¿sabes? En esa volea, ¿sabes? Y en vez de darle de revés, pues sería un remate de derecha. ¿Eres tonto? Y qué golpe más malo, por Dios. Malísimo, la verdad. Me he liado, tío, con los botones. Habéis visto que subió luego, ¿no? Porque soy disléxico y algunas veces le doy a subir en vez de la dejada, tío. Bien, bien, bien. Recuperamos. 30 iguales. Golpe ganador número 10. Vale, 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 vale. Relax. ¡Uf! Venga, para tu casa. Menos mal que no me ha hecho un globito, ¿eh? De todas formas, a ver, iba corriendo, también era complicado, ¿no? Pero bueno, después de haber boleado, sí que podría haberme hecho algo. Venga, va. No se me... Joder, qué susto, joder, menos mal, casi doble falta. Que no se movió el muñeco y digo, ¿qué pasa? Otra vez no, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo con la tontería! Hemos roto, hemos ganado el primer set, ¿vale? Que no me estoy ni dando cuenta, ¿sabes? Yo estoy intentando ganar todos los puntos y ya está. Es que, a ver, si tú te focalizas a ganar todos los puntos y te olvidas del marcador, al final vas a ganar, ¿no? O sea, sí, ganas todos los puntos, lógicamente. Ya me... No he llegado de verdad, o es que le he dado tarde. Mamón. Buena. Buenísima. Bien. Es que si nosotros llegáramos a tener buena volea, tío, ya sería increíble. A ver, por supuesto, me puedo poner a un entrenador que me potencie la volea, ¿no? Pero no es lo mío, ¿sabes? No es lo que yo... O sea, con Carlos Alcaraz no es algo que yo quiera. Prefiero destacar la potencia o el drive o el revés o lo que sea, ¿sabes? Buenísima. Ay, ese golpecito. ¿Qué dices? Que la han metido, que no me lo esperaba. Qué buen contragolpe. Qué buen contragolpe, tío. Es que... De locos. De locos. Se viene dejada. No, 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 para atrás. Mierda. Qué bien angulado, ¿eh? Es que la ha dejado así muy mala. Y mira que iba a subir, ¿sabes? La típica triquiñuela que yo hago. Pero... Que lo hago también en el pádel y demás, ¿eh? O sea, que hago una dejada y yo también subo. Buena. Que no nos rompa, ¿eh? Deja de gritarme, por favor. El resto. Se venía el resto ganador, mamón. Y el golpe ese de revés me queda muy estático, tío. Pues me ha roto. No tengo ganas de un super tiebreak, ¿eh? Así que hay que romperle, jugar si acaso el tiebreak, si es que llegamos, y reventarlo. Reventarlo en el tiebreak y ganar. Pablo. Se te ha ido la olla, ¿sabes? Nah. Se me ha ido la puta olla ahí. Venga, pilla esa. Pilla esa. ¡Ojo! Buenísima.
Madre mía, cómo grita, ¿eh? Otra vez, Quillo, la dejada esa de mierda. Ha dado otra vez la red. Un cortado y ya está, tío, pero... No sé, la contradejada me hubiese molado mucho, ¿sabes? Hacerla bien. Qué putada. Oh, oh. Djokovic. Mala pata, tío. Djokovic, esa dejada, ¿eh? Bien, buen contrapié. 15-0. No, sí, de todas formas va a llegar, ¿sabes? O sea... Sí, señor. Buah, qué pedazo de bolón. Creo que es el momento, Carlitos, de irte más a la T, ¿sabes? Si puedes, aquí. O sea, más al centro. Para hacer... Me cago en tu prima. Ya estamos Djokovic con... Ya está Djokovic con lo que sabe hacer, ¿sabes? Pero vamos a empezar a intentar meter... Ace. Buen ángulo. Buena. Ahí está. Lo justo de potencia para que no llegue, tío. Pues nada, te deja como tú me dejaste a mí. Con 40-30, crack. Que eso molesta. Complicado, ¿eh? Ganar un resto. Me cago en Panini, chaval. Ojo. Venga, pa' tu casa. Vaya resto, ¿eh? Y yo... Ya está bien, ¿no? Yo cobiste... De jugar... Capaz de hacerme una dejada, ¿eh? Iba corriendo para arriba por eso, tío. Qué buena esa. Bien. Era capaz totalmente de hacerme una dejada ahí, tío. Uf. Me ha sacado el cuerpo el mamón. Potencia, vamos. Buenísima. Esa es la que buscaba. Y esta es la siguiente. Y esta es la última. Tenemos dos bolas de break, ¿eh? Uf, qué rozando la red, ¿eh? Buenísima esa. Y ya está. Recuperado. Recuperado. Nada, increíble, ¿eh? Como estoy jugando. Venga. ¡Vamos! Puto ganador que acabo de hacer, ¿eh? Vaya paralelo que acabo de hacer, colega. Que se me ha ido el muñeco muy para atrás, ¿eh? Sí, señor. Carlitos Alcaraz.
Buah. Es que de verdad, qué puta locura, ¿eh? Qué puta locura. Buena. Como hemos podido. Se invierte además. Buenísima esa. Mira que le estoy dando profundidad, a la bola. Joder, chaval. Pero el nota la mete bien. Vamos a ello. No tengo ganas de jugar un tiebreak, la verdad. Y menos dos, ¿sabes? Venga, bien, 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 bien. Definiendo guay. Vale. Oh. Eso más 15 de velocidad, yo creo que habrían hecho que llegara, ¿no? A esa última bola. Buscaba el contrapié, no lo he encontrado. Ese bote pronto me ha jorobado, ¿eh? Y este igual. Vale, no está aprovechando mucho la ventaja. Uf. Busco el contrapié, no lo encuentro. Busco la profundidad, si la encuentro y gano. Vale, guay. Queda muy en el pasillo, Novak. Joder, con Chile ya, con los restos de mierda. ¿Qué hago? Mal. Muy mal, Pablo, muy mal. No había que hacer eso, tío. Se me ha ido la olla, además. Estaba mal colocado. O sea, estaba mal. Una mala posición. O sea, me la iba a devolver y yo estaba mal colocado. O sea, qué buena. Creo que el muñeco se me ha bugueado. Tiene un pelo muy raro, tío. Y es la primera vez que me doy cuenta. Pues ahí lo tenemos, tío. Hemos roto. Y hemos ganado. El partido. Que no el torneo. Toca dos partidos todavía, ¿eh? ¿Lo ves? Mira las patillas. Está como mal. Está como mal el colega. Nah, es que vaya al revés, ¿sabes? Mira las patillas, tú. Me ha crecido el pelo, ¿eh? Entre ayer y hoy le ha crecido enormemente las patillas. A ver, tiene que ser algún bug o algo. No me gustaría ganar así el torneo, pero bueno. ¡Jugamos contra Federer! ¡Qué bien! O sea, Federer ha ganado a Murray. Estupendo. La verdad, estupendísimo. De hecho, contra Federer me podría haber puesto otro entrenador, creo yo. No me ve la presentación, ¿eh? Mira, ahí estamos, ¿eh? Yo dije que íbamos a llegar a la hora y media. Ahora, bueno, ya vamos a llegar bastante hoy, ¿eh? Pero bueno, es especial, es Roland Garros. Roland Garros y luego Wimbledon. Vamos, Carlitos. Venga. Toma esa. Para que espabile. Para que espabile. Madre mía, la leñazo que le he metido, ¿sabes? Venga, espabila. ¡Te espabiles! 0-3. Pff.
Nada, increíble. Muy bien. Bravo. Tres bolas de rotura. Vale, joder, me acojono porque el muñeco no se me puede mover. O sea, no se mueve, ¿sabes? Burrada. Corre. Muy buena, Federer. Ya era hora de utilizar esa derecha, ¿no? Corre. Al revés, que es más débil. Venga. Lo celebramos, ¿eh? ¿Cómo lo celebramos? Mira, ya está bien el muñeco. ¿Habéis visto la pastilla que ya está bien? O sea, no habría cargado bien la textura o algo. Muy bien. Madre mía, con los gritos, ¿no? No me lo creo. Red. A la línea. Madre mía, a la línea. Vamos a subir. Qué buena. Ojo, 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 que llega. Mamón, que llegas. Ojo, vale. Me he rayado. De verdad, en serio. Estamos a otro puto level, ¿eh? A otro puto level, amigo. No puede con nuestra fuerza. No puede domar a la bestia. De momento nadie puede. Bueno, sí, miento. Solo me ha ganado uno en un partido de exhibición, ¿sabes? Que es para fliparlo. ¿Qué hace subiendo? Que te veo, Mateo. Gracias por moverte. Qué buena. Es que mira qué ángulo. Mira qué ángulo. Lo he hecho queriendo, obviamente, porque pensaba que iba a subir, ¿sabes? Uy, 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 me pillaba, ¿eh? Si esa entraba, me pillaba. ¡Oh, línea! Vale. Amigo. Es que... deja huecos, amigo. Deja huecos. De momento me ha ganado solo un punto, ¿eh? Recordemos. Ahí está, es que sean dos, ¿no? Que sean dos puntos los que me gane, tío, porque me está dando un poquito de vergüencita, ¿no? Que solo me ganara un punto. Buenísima. Y ya está. Pues nada, 3-0, amigo. Espabila. Ahora saco yo, empiezo sacando yo. Así que venga, ponernos 1-0. 4 minutitos, ¿eh? Qué hostia. 15-0. Ay, Carlitos. ¿Vamos a juguetear un poco o no? No, 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 no. No vamos a jugar un poco, pero sí que voy a hacer alguna así, tío. Subimos. No llego, ¿no? No llego. Muy buen globo, Federer. Muy bueno. Es que me acerco demasiado a la red, tío, pero... ¿qué quieres que te diga? Tengo miedo. Toma saque. Toma saque, amigo. ¿Qué dices? Qué buena. Menos mal que está atento, ¿eh? Toma ace.
Cuando lo necesito, un ace. Cuando no lo necesito, voy a decir otro. Mira qué línea. Ay, 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 ay. Mira. Je, player 2. Player 2. Es que, sin comentario, gente. O sea, este torneo es para que me calle yo un poquito la boca, ¿sabes? Porque, madre mía, ¿cómo estamos jugando? Lo echamos. Venga, y suavita. Sí, señor. No le he dado bien del todo, pero vamos. Era el objetivo. Era que botara alta. Vale. Me iba para la izquierda, ¿eh? No ha vuelto a subir Federer, ¿eh? Desde que le he hecho el passing. Se ha acojonado el pobre. Mira qué ángulo, tío. Mira qué ángulos, joder. Murray. He aprendido de ti al final. Me la he jugado con el paralelo y tal, pero digo, a ver, es que está claro, ¿no? Y si la mete, pues mira. Aplaudimos, tengo ventajita, hay que ser agresivo también. Muy buena dejada. Y ya está. Sí, sí, no sabe qué coño está pasando. Se está enfadando como se enfadó con Nadal. En aquella época, 2000, yo qué sé. 2005, 2006, 2007. 2008 no. Porque es anterior. Contrapié, ¿vale? Y altita. Te tengo pillado, es que lo tengo pillado todo. Lo tengo pillado, vamos. Vamos que se lo tengo pillado tú. Qué bueno. Vamos a variar un poco. Buena esa dejada. Qué motivado, ¿no? Te lo ha ganado, Federer. Te lo ha ganado. Y no quería ganarle el punto, pero vamos. Mira, poma. Qué pena que no haya sido otro globo, ¿eh? Porque, como voy forzado, no me las quiero jugar, tío. Lo celebra. Ha sido un buen punto. Para luego hacerte esto. ¿El qué? Esto. ¿El qué? Esto, joder. Ahora sí. Federer. Nos vemos. Ay. Increíble, tío. Se viene el partidaco, gente. Se viene el partidaco. Molaría poner el torneo a 5 set y todo, ¿no? Pero ahí sí que sufriría un partido contra Djokovic, Nadal, sobre todo Murray, o contra un nota de saque red también, ¿no? Que me la pueda liar. Pero bueno, también es verdad que se alargaría demasiado. Imagínate si estamos jugando ni la mitad de la mitad de lo que es un torneo, un gran slam. Imagínate, ¿no? Se viene la final. La gran final. ¿Contra quién nos tocará? Vamos a ello. Con Nadal, cómo no. Con Nadal, cómo no. Ranking número 1 de la temporada contra número 2, que es Nadal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le se viene, ¿eh, gente? Roland Garros, ici à Paris, pour la finale des internationaux de France. Vamos a ello. Ahí están. Carlos Alcaraz, número 6 actual. Última ronda, ganador en semifinales contra Federer, residencia Murcia. Contra Nadal, número 1, 11.260 puntos. Manacor.
más a disfrutar, gente. Esto se disfruta. Hemos venido a jugar. Estira que te va a hacer falta, Nadal. Mira yo como estiro. Un, dos. Vámonos, vámonos. Vale, saca Nadal. Pista, buah. Súper pulidísima, ¿no? Buen saque de Nadal. Y buen contrapié. 15-0. Primeras pisadas, primeras huellas en la pista. Saque abierto. Muy buena, no he llegado. No pasa nada. No pasa nada. Aquí Nadal da el 100%. No pasa nada. 40-0. No pasa nada. ¿Vas a pedir la toallita o qué? Vamos, ¿eh? Bueno. Buscamos el contrapié. Estamos abriendo pista, pero el contrapié me lo he comido yo. Nadal, no pasa nada. Vamos a ello, mentalizado, ¿eh? No mires para atrás. Tú a lo tuyo, Carlito. Sé que estás nervioso. Es una puta final. Llevas 50 y tantos partidos sin perder. ¿Vale? Vamos a ello. Buen saque. 15-0. Sí, señor. Grandísimo. Es tu turno. Es la hora de reventar bola. Con efecto y todo. Que no sepa. Que no sepa ni siquiera hacia dónde cojones voy a sacar. ¡Que no lo sepas! Que tenga un lío. Que si liftado, que si cortado, que si al centro, que si abierto. Que me ha asustado, creía que se quedaba bugueado, pillado el juego. Qué susto. Mierda. Venga, buenísima. Recupera postura. Buenísima. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buena. Buenos reflejos, Carlito. Vamos a ello. Qué buena. Qué buena tú también. Vamos. Profundidad. Subimos. Subimos. Qué buena. Me la juego. Red. Mierda, red. No he visto con el muñeco. Nada, nada, buenísima, buenísima, brutal. Ya estamos jugando más de tú a tú, ¿eh? Venga, vamos. Segundo saque. Nos adelantamos. Bueno, para pa hacer eso, mejor no adelantarse, ¿sabes? Pues profundidad. ¡Potencia! No, no, pero es que a Nadal le da igual la potencia. Es que... es que le da igual. Bueno. Angulito. ¡Ay, que me he asustado! La he liado, ¿eh? La he liado, la he liado. Muy buen ángulo. Muy buen ángulo. Esos golpes te tienen que salir mucho durante este partido. Mucho, mucho, mucho. Se invierte. Yo llego, crack. ¿Tú llegas a esa? Buenísima. Vamos. Tenemos la ventajita, ¿eh? Es el momento de aprovechar. Lo que pasa que un break contra Nadal, eso... no se lo espera. Buena, Carlos, con las dejadas, cojones. Que no sepa, tío. Que no sepa lo que voy a hacer. Acabamos de romper. Increíble.
lástima! La tenías. Nada, la animación de tirar la raqueta y que se le caiga de las manos, ¿sabe? Que no la ha cogido. Es increíble. Es malditamente increíble. Mira qué pena, ¿eh? Porque ya iba yo hacia adelante también a la carga, ¿sabes? No era mala la dejada. Bien, se ha quedado muy estático, pero llega y todo, ¿eh? No quiero hacer la dejada porque es capaz de llegar y todo, ¿sabes? ¡Buah, qué lástima! He intentado pillar el contrapié, ¿eh? Buena. 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 Qué lástima. Era ahí. No pasa nada. Vamos, que corra. Joder, qué buena. Es que juega muy profundo. No he llegado. De verdad no he llegado, tío. Buena. Primera bola salvada, ¿eh? Qué lástima, tío. Qué lástima. Qué lástima, colega. Buena. Buenísima. Uf. Vamos, apretamos. No, que le ha entrado. Buena. Hijo de su prima. Aquí hay partido, gente. Aquí hay partido. No soy el único que hace buenos ángulos, ¿eh? Eso está claro. No soy el único. Vamos a ello. Mierda. 15-0. Buenísima. Joder, colega. Estoy subiendo demasiado. No, eso es una mierda. No, 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 no. Oh. Buenísima. ¿Cómo se cambian las tornas, eh? Nada. Venga, ¿cómo pasamos de defender a atacar? Y de atacar a defender. Buenísima esa. Brutal. Brutal, venga. Rota. Buscando el contrapié y buscando la profundidad. No voy a subir, no voy a subir. Vamos. No llegas, Nadal. Ya no llegas. Ya no puedes llegar más. Punto de break. Ups. Ups. Eso mejor. Increíble. Increíble. Increíble, hemos roto, ¿eh? Ah, por el saque ahora. Que no nos vuelva a romper.
Es que, de verdad, ¿cómo coño angulo tan bien, tío? No lo entiendo. Qué buena. Ojo. A tu casa. Subimos. ¿Llegas? Sí, sí, llega todo. ¿Llegas? ¿Qué dices? Ah, joder. Solo falta que se tirase en plancha, ¿sabes? Solo faltaba eso. Muy buena. Intenta sorprender con un saque red. El que se ha sorprendido he sido yo. Sí, sí. Tranquilo, ¿vale? Nadal. Tranquilo. Motivado. Venga. Ahora el que lo celebra soy yo. Primer set ganado, gente. Máxima dificultad. Vamos a ello. Saca Nadal. A ver si podemos romperle de nuevo. Y vamos a ello. Vale, me he quedado muy parado. Venga, venga, venga. Recuperamos el ritmo, ¿eh? Después del descansito. Buena. De verdad, es putamente increíble. Es putamente increíble. Carlitos Alcaraz. Es increíble. No. Subimos. Oh, oh. Perdón, Nadal. Esa red me ha favorecido, la verdad. Las cosas como son. Este globo ha sido bastante bueno. Y esa red me ha favorecido, la verdad. Sí, señor. 15-30. Toma esa. ¿Eso qué mierda es? Pregunto. O sea, ¿qué mierda ha sido esa dejada? Es que claro, estoy intentando subir a la vez que hago una dejada. Entonces la dejada es como que la he intentado tirar al fondo de la pista. Lo cual obviamente no he querido. ¿Paralelo se viene? Sí. No. Qué pena, ¿eh? Qué pena, lo hemos tenido ahí. Lástima. Pero bueno. Somos Carlitos Alcaraz. Mira eso. Mira eso. Egalité. Mira eso, tío. Avantage, player 2. Nada, estoy loco. A tu casa. A tu casa. No te doy opción. No te doy opción, me perdonas un poco. Te arranco la mandíbula. Es que no doy opción. No doy, ¿eh? No le falta. ¿Qué ha pasado ahí? Que me he rayado.
Buenísima. Y no llegas. Rota. Nada de verdad, de locos. De locos. Buen contrapié. Y ya está. O sea, te estoy reventando, nada, alguna facilidad increíble ahora mismo, ¿no? En mi servicio, 2-0. O sea, es que de verdad. No sé qué está pasando. Estoy chetado. Bueno, siempre que hablo, pasa esto, ¿no? Que me mete un punto así fácil. Pero es que es la verdad. Me noto chetadísimo. Uy. Vale, no pasa nada. Vamos a ello. 4 puntos seguidos. Uf. Vale, no pasa nada. Estoy ido, estoy ido. Estoy... He pensado en que ganaba. Y claro, me he desconcentrado. No puede ser eso. Seguimos jugando. Muy buena. Como veis, no lo celebra tampoco. Porque, a ver, me ha ganado un 40-0. Me ha ganado bien. Pero ahora viene mi saque, amigo. Y yo aquí no pienso perdonar nada. No pienso perdonar nada, amigo. Me intento separar de la bola, pero como que no me da posibilidad. De verdad que... que paralelos, que... Todo, tío. Flojita, para recuperar un poquito de pista. Que, bueno, no ha sido posible. Se viene. Se viene, gente. No, eso qué mierda es. Se viene cagadote, ¿no? Cagadote de Nadal. Cagadote de Nadal. Pero cagadote de Nadal, amigo. Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz. Cómo me gustaría que se tirara a joder, acaban de ganar un puto Grand Slam. Es que de verdad, 4-2, 3-1, tío. Soy imparable, tío. ¿Qué está pasando aquí? De verdad, no me lo explico. No me lo explico, 1:40, tío. No me explico nada. No me explico nada, tío. 800 puntos de experiencia. Volvemos al menú del torneo. Y lo vamos a dejar aquí, viendo... Es que no sé, estoy... Estoy con la cabeza recalentada. O sea, estoy ya... Campeón de Roland Garros, tío. Máxima dificultad. Que aquí no hay ni cortes ni nada. Que esto sigue en experto. O sea que... Además se nota por el nivel de juego que tienen los rivales y tal. Pero... vamos a ver un poquito el cuadro, ¿vale? Federer ha ganado a Murray. Así que me lo ha quitado en medio. Y me ha evitado sufrir. Federer le ganó 3-0, 3-0. O sea, fíjate si es malo en este juego. Nadal ha ganado contra... Había leído Bautista, ¿sabes? Digo, ¿cómo? ¿Bautista Good? Luego, claro, le tocó otro pringadillo. Luego por aquí va Brinca. Perdió contra Nadal. Y luego por aquí Davidenko ganó, tal, tal. Pero bueno, Roddick pues llegó a la semifinal, ¿no? Nadal, Roddick, semifinal y ya está. De locos. Ranking, vamos a conseguir 2000 puntos ahora. Estamos en 6290. Vamos a pasar a... Vamos a pasar aquí, no. Vamos a pasar seguramente aquí. Porque Djokovic tiene 8310. Pero seguramente pierda puntos por no haber
mantenido. De hecho, creo que podemos ver. No, no, no podemos verlo. Qué lástima. Bueno, vamos a ello. O sea, ¿en qué hemos quedado al final? En que deberíamos ser terceros, ¿no? Ah, bueno. Aquí yo también tengo que perder algunos puntos. Ojo, ¿eh? Y creo que son 360 puntos que pierdo o algo así. Así que no está del todo claro. Como mínimo cuarto. Pero ojalá tercero, ¿no? Molaría meterse ahí en el top 3. Y si no, coño, el Big Four pues está bastante bien. Andy Murray, el pobre, está ahí. Vale, en cuanto al ranking de temporada, por supuesto voy primero. Y ahora con más todavía, ¿sabes? O sea, no sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Julio, Wimbledon, gente. Campeón de Roland Garros, Carlos Alcaraz. Primer torneo de Grand Slam jugado. Primer torneo ganado. Mensajes. Evento especial. Que me dejes en paz, hombre. Vamos a ver el ranking. Y estamos el número 4, tío. El número 4. Mira, al final hay distancia, ¿eh? Pero es que gano otro torneo más y me pongo. De hecho, vamos a ver. Es que de hecho, el siguiente torneo, vamos a darle ya, ¿no? Hoy son dos horas de torneo, gente. Son 2 horas de torneo porque vamos a realizar también ahora ya más tranquilo el otro party duty. El otro party duty donde me voy a cambiar de... Estoy ahora mismo, o sea, en shock, ¿vale? Evolución del jugador, no, que me he equivocado. Sino lista de entrenadores. Y vamos a cambiar a nuestro amigo Tomás Mierda. Digo, Tomás Mother. Mother. Tomás Mother. ¿De dónde? ¿De Nueva Zelanda? No, no, sí, no lo sé. Contragolpe, más largo mejor. Bonificación de atributo, drive, revés. Potencia sobre todo, así que en ese sentido está guay. Sobre todo para el saque quizás no sea incluso mejor eso, ¿no? En la potencia. Luego reflejos también bastante más, así que a lo mejor podemos restar mejor y volear incluso también mejor o algo, yo que sé, aunque en volea no nos da nada. Pero bueno, lo comparamos y nosotros tenemos en volea no nos da punto, ¿vale? Tenemos más 5 en drive y revés, potencia más 10 y reflejos más 10. Es que la chica esta está muy bien. Esa potencia la vamos a perder ahora. Pero lo bueno es que la potencia se nos va a pasar a... Ah, es potencia más 10. No, es potencia más 5, o sea, más 15. Soy indeciso, porque es que este tío también está muy bien con el tema de la velocidad. Y el drive y revés, tío. La velocidad y la resistencia que tiene este es de locos. Además es que es más cómodo el tema de los objetivos, pero... En fin, de hecho creo que lo voy a dejar aquí. ¿Quieres contratar a este entrenador? Sí. Lo voy a dejar aquí y voy a hacer lo siguiente. A ver, yo entiendo que ahora si coloco a... ¿Dónde está la chica esta? Weifang Yushu. Vale, esta la tengo todo, ¿no? Vale, perfecto, que no se me pierde, ¿te imaginas? Vale, lo vamos a dejar aquí, como digo. Pero sabed que lo que voy a jugar yo fuera de cámaras será un evento especial. Y será uno de estos dos. Tenemos partidos de ensueño. ¿Esto qué es? Partido de ensueño. Estatus demasiado bajo todavía. Bueno, ya lo haremos. Partido de ensueño contra Michael Chan. Ojo, ¿eh? Qué guapo. Nos da 800 puntos de experiencia. Que tú me dirás lo que yo quiero ya eso. Y 700 fan. Ok. 700, sí, 7000, ¿no? Vale, y luego tenemos esta información de evento. Que es lo que voy a intentar cargarme yo. Toronto, Canadá. ¿Jugamos en Toronto o en Canadá? No lo sé. Jugaré en uno de estos dos. Anotación normal con set y tal. ¿Pero de cuánto? Un set y 3 juegos, vale. Creo que voy a jugar Alien de Sin o el desafío de Qualys. Pues tengo que ver cuál voy a jugar y ya está. Y creo que lo haré fuera de cámara, ¿no? ¿O qué? A ver, es que yo creo que mola hacerlo todo, ¿sabes?
Venga, vamos a hacer el desafío de... Voy a mirarlo en el móvil, ¿vale? No sé qué os está pareciendo, tío, pero... A mí me parece increíble. A ver, tengo que hacer lo siguiente. Alien Design, me falta... el pack 4, ¿vale? Y ya está. Solo me falta el pack 4, ¿vale? Y luego de esta de aquí, desafío de Qualis, me falta uno, ¿no? ¿Entiendo? ¿O no? Ah, pues este no lo sé. Este lo tengo que tener ya o algo. Este creo que lo tengo que tener ya. Así que vamos a jugar aquí en Cincinnati. Vamos a jugar contra Leandro Esteban. Esteban con M, me suena. Y vamos a darle simplemente. Vamos a darle ya relax. Relajadamente. Información. A ver qué tiene. Habilidades. Artista de la tejada y artista de la volea. Ojo, va a ser un... No me gusta que sea un saque red, ¿eh? No me gusta, la verdad. No me gusta. Es un partido cortito. Es un set a 3 juegos y ya está. Y lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Más que nada para... Para poner a nuestro entrenador un poquito más a tope, ¿vale? Porque necesitamos mejorarlo ya. Y así lo usamos en el... En Wimbledon, tío. Que no me voy a cambiar de ropa. Por cierto, este estadio también es muy bonito. Me gusta mucho la... El color de la pista dura, ¿no? De la superficie. De por fuera, ¿no? De la pista. Pero bueno, pasamos. Ahí estamos. Vamos a ver los objetivos ahora del nuevo entrenador. Son realizar 80 golpes de control, 80 golpes potentes y devolver 40 saques con buena sincronización o mejor. Y juega 20 puntos con más de 15 golpes, vale. Pues vamos por el primero. Vamos a pelotear un poco. Ah, soy el puto amo. ¿Cuántos golpes han sido? Porque no los he contado. Claro, no los he contado. Uy, que saque más malo. Como veis, estoy no apuntando mucho para que el juego continúe, ¿sabes? Estoy dando mi 10%. Y esa a lo mejor se la ha complicado un poco. Y esto es lo que hay que hacer, pelotear un poco. Y no pienso hacer ningún corte. Esto va a durar más. Sé que por ello va a haber menos visitas y todo el rollo. Me da exactamente igual. Es que fallas, mamá. Pues así un buen rato, ¿vale? Vamos a hacer así todos los puntos. O todos los que podamos. Y luego también jugaremos con fuerza máxima, ¿sabes? En plan... ¡Boom! 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 Es que lo reviento. Es que lo reviento al pobre. Player 1 leads one game to love. Nah, es que no puedo jugar tan bien, tío. Es increíble lo bien que juego. Vale, realiza 80 golpes de control. Creo que estoy realizando bastantes por punto. Luego realiza 80 golpes potentes, se me queda. Devuelve 40 saques con buena sincronización o mejor. Vale, eso es lo que más me va a costar, creo yo. Y juega 20 puntos con más de 15 golpes. Claro, es que lo de los golpes vamos a tener que contar, ¿eh? A contar. 1. 2. Bueno, 4, ¿no? Muy bueno. Claro, es que si ahora el nota va a subir, pues eso no me viene bien. Eso no me viene bien. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Así es. Eres manquísimo, colega. Muy bien, Pablo, quítate. No vaya a ser que te dé la bola, ¿no? Uno. ¿Cuánto llevamos? ¿Siete o por ahí, no? Nueve. Oh, joder, es que me lío, tío. Me cago en Panini, tío. Al final, la tontería. Venga, tampoco voy a perder, ¿sabes? Tampoco voy a alargar el... O sea, podría alargarlo y todo el rollo, pero tampoco es plan... Mira, mira, mira. Lo he despistado, ¿eh? Lo he despistado al hacer así. ¿Te imaginas que lo estoy despistando a tope? Venga, pilla. Ay, que fuera, ¿lo ves? Me he jugado el... Qué lástima. Bueno, pues me ha ganado el juego al final, ¿eh? Subiendo. No pasa nada. Nueve. 11, venga, 13. ¡No ganes todavía! No, hombre, no. No sé si he llegado a los 15. Joder, es que es complicado, ¿eh? Además, ¿cuenta el saque o no cuenta el saque, tío? No lo sé, pero bueno. De momento vamos a centrarnos en golpes de todo tipo. Y ya está. No puede contra mi poder. Vamos a ganarle fácil, ya está. Que fallas tú solo, amigo. No puedes con mi potencia. 2-1. Es el momento de hacer el break y ganar el partido. ¡Ish! ¡Qué lástima, tío! Lo iba a reventar. Vaya pringao. Vaya pringao. No, qué mierda de golpe, pero suficiente, porque eres muy malo. Amigo, has tenido como tres bolas para reventarme. Eres muy malo, colega. Muy malo. Vamos. 9. 11. 13. Nah, y ahora me mete el ganador. Me cago en todo. Es que es muy complicado llegar a tantos puntos, ¿eh? Luego veremos los resultados. Los resultados. Bueno, vamos a hacer un punto espectacular aquí. A ver si podemos. Lo vamos a dejar. Mira, mira, mira. Bueno, no se ha movido, pero vale. Oh. Dejadote. Muy bien, Pablo. Vale, vale. No hacemos nada espectacular porque si no, se nos lía. Mierda. No, al final la lío. No puedes con mi potencia, amigo. Te he destabilizado. A más no poder. Vamos. A tu casa. Se viene.
De verdad, la dejada que he hecho, tío, lamentable. Mira qué paralelo ahora. Increíble. Venga, va. Bueno, pero esto no está viniendo en parte bien porque estamos con la tontería. Ojo. Ya está. Vamos a ver lo que hemos mejorado con el entrenador y ahí lo dejamos, gente. Tampoco quiero yo llegar aquí a la tocora, ¿no? Estamos locos. Próximo torneo. Wimbledon. Wimbledon, gente. Wimbledon. A ver quién nos toca. Ahí a lo mejor nos toca Murray. Ya podría ser probable que nos tocara Murray. Vale, ha desbloqueado el pack de ropa. Pack 4 de Elian de Sing. Perfecto. Me costó leerlo. Y objetivo del entrenador. 80 golpes de control y ya he hecho 73. Nada mal. Golpes potentes. Pues en el próximo partido haremos muchos golpes potentes. De hecho, me lo voy a apuntar. ¿Qué cojones? O sea, me lo voy a apuntar. No, le voy a hacer una foto a esto, pero ya estoy un poquito ronco, ¿eh? Normal, no me extraña. Vale. Juega 20 puntos con más de 15 golpes. Hemos jugado 3. Devuelve 40 saques con buena sincronización o mejor. Hemos hecho 16. Si seguimos haciéndolo así de bien, en el siguiente partido desbloqueamos los 3 objetivos primeros. Y el cuarto objetivo ya será más complicado, pero yo creo que se dará en, a lo mejor en el segundo partido o algo. Así que nada, estupendo, tío. Estupendo. Bastante bien, sí señor. Salimos, nos vamos. Y muy contento, tío. O sea, acabo de ganar otra... O sea, es que es increíble lo de... Quiero ver ahora mismo, ya para terminar, mi jugador. Y ver la racha de victorias que llevo, tío. Que es que yo sigo tentando, ¿no? Yo sigo diciendo, mira cuántas victorias llevo, no sé qué, no sé cuánto. Pim, pam, pim, pam. Y no pierdo, tío. Y no pierdo, joder. No pierdo. En agosto estábamos... el 55. Ahora en julio estamos el número 4. Aquí tenemos esto de acá, que tampoco me voy a parar a leerlo porque ya es suficiente tiempo, así que podéis parar el vídeo para verlo vosotros. Juegos ganados con el saque, un 94. Récords, ¿vale? Récords de victorias consecutivas, 57. ¿Llegaré a las 60 o qué? Ojalá, ¿no? Es que molaría mucho ganarlo. Ganar los 4 Grand Slam, ¿sabes? O sea, es que molaría tanto. Molaría tanto. En fin. En esta temporada he hecho 23 victorias, 0 derrotas. Y en toda la carrera eso, 57, 0 derrotas. Es increíble. Título, 17. Título de Grand Slam, 1. Estaría bien que pusieran también títulos de Master, ¿no? Para ver cuáles son. Actividad de la temporada. ¿Qué digo? ¿Vale? He ganado los 2 primeros campeonatos, enero y febrero, en Houston y Dallas. Torneos importantes, pero luego los Master, Roma, Monte Carlo y Madrid. Y ya por último, Roland Garros. O sea, increíble. En fin, muchas gracias por verlo. Ay, un saludo, máxima dificultad, no se cambia solo. Y hasta más ver. Adiós.